Dominus vobiscum. Ecco un espíritu tuo. Es como lo del hombre lobo, pero con la risa. Pues, o tú eres gilipollas, o es que tienes una alergia. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. De entrada, nunca pensé que fuera a perder la Guardia Civil. Cuerpo tan prestigioso y... ya ves. ¡Viva el municipio por antonomasia! ¡Viva! Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? ¿Cómo lo voy a arrancar? Me da lástima, es tan guapo. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Es que tengo una amiga que le ha salido un hombre en el bancal. Contigo, Garciluño, la verdad es que no se sabe qué hacer. Lo mismo da que se te riegue, que se tabone. Te da por no brotar y no brotas. ¿Te acuerdas si te di lo del viernes pasado? Creo que sí. Me parece que era un uso con penetración vaginal. Lo que no me acuerdo si había sido satisfactorio o insatisfactorio. ¿Satisfactorio, satisfactorio? Se refiere usted al sexo. Al sexo femenino. Exactamente. Que ofrece un enorme atractivo desde el punto de vista del vicio. Y una eficacia impresionante. Estaba yo pensando en la muchacha esa que ha traído el alcalde. Y de repente me ha pegado un fogonazo el culo y ha empezado a arder. Si es que soy usted de uno exagerado. Bella Clarentina, alguna mitad. El callado áutico se encuentra ventricular. Válvula de cúspide, auricula de